Chamegni Rey. Más. Buenas tardes, amigos, mucho gusto. Antes que nada, gracias porque todavía siguen aquí. El seminario ha estado muy nutrido, pero mejor, ¿verdad? Porque nos están dando lo que nos gusta, que es Aikido. Muchísimas gracias. Mi nombre es Pablo Buenafé, los visito de aquí de la vecindad. De hecho, dicen que Guatemala es una delegación de Ciudad de México. Nosotros en Centroamérica somos el país más grande y nos sentimos así como de tamaño, me refiero, y nos sentimos así como qué grandes, pero cuando venimos aquí nos sentimos bien chiquitos. Pero es muy parecido Guatemala a México por la cercanía. Y yo quería aprovechar esta ocasión porque me he esperado como 10 años para poder hacerlo, para agradecer a este país tan lindo y tan especial que es México. Porque México ha sido el país que a nosotros, como Guatemala, nos ha abierto las puertas para crecer en Aikido. Entonces, como dijo alguien, es de bien nacidos ser agradecidos, es lo más importante. Yo creo que un aikidoka lo más importante, más que si es muy buena técnica o no, que es muy importante, es que sea una buena persona. Si no, no sirve. Estamos, como dicen en Guatemala, puro cuento. Hay que ser buena persona, un aikidoka se debía, no es que los que tiran el carro, es el que dice buenos días aunque la gente no salude, es el que no se roba el carro, el que no entra por la salida, el que no sale por la entrada, el que no le roba el cable al vecino, eso es lo principal. Si no, estamos hablando puro cuento. Y recuerden que la cultura japonesa, nosotros decimos, me voy a pasar el semáforo en rojo porque no me están viendo. La cultura japonesa, yo no paso porque yo me estoy viendo. Yo me respeto y después lo respeto a ustedes. Si yo no me respeto a mí mismo, no los puedo respetar a ustedes. Entonces quiero agradecer a México, porque aquí empezamos y nos abrieron las puertas. Verá, varias organizaciones que por una u otra razón uno entra, sale, sigue. Y nosotros empezamos con el sensei Fernando Román. Yo estuve de Uchideshi un tiempo con él, un poquito tiempo por el tema del trabajo. Estuve un tiempo ahí. Después, por situaciones, pasamos también con la Federación Mexicana de Aikido, con Shihans Moreno, que nos ayudó muchísimo. Le tengo mucho aprecio en Guatemala porque nos abrió la puerta cuando yo ni siquiera sabía que era Aikikai. Y ahora nos abre también, ya no solo como dojo, sino como país, la International Aikido Federation, a través también de México. Miren qué interesante, ¿verdad? De amigos mexicanos. Entonces, muchísimas gracias. Me había aguantado 10 años, así que disculpen. Tenía que decirlo, sacar la espinita. Y curiosamente, también tenemos muchos amigos buenos en México que también han estado en Guatemala, así que cuando quieran ir a Guatemala, son súper bienvenidos, ¿verdad? Así como ustedes nos han recibido a nosotros tan, pero tan cálidamente siempre. Así que muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Entonces vamos a hacer algo sencillo porque ¿qué no han hecho ustedes? Yo soy de la idea que yo no vengo a enseñarles nada. Imagina, aquí hay gente de muchísimo nivel, de muchísima práctica, de tantos países lindos de Latinoamérica. Sería una gran falta de humildad, si les vengo a enseñar, sino que yo vengo a compartir con ustedes un poquito, ¿verdad? Entonces vamos a pedir aquí a Oscarito, favor, también es amigo de Guatemala. Vamos a hacer un poquito de unos kokyus nice. Entonces ya que estábamos haciendo Ikkyu, vamos a hacer Shomenuchi, por favor. Pero ahora vamos a volver kokyu nage. ¿Ok? Vamos a hacer suavecito, hacemos Ikkyu y regreso. Lo principal, importante, es como decía la sensei, disculpen para los nombres, no soy la sensei Izumi. Sí, era por si estaba poniendo atención. La sensei Izumi con el bokeh, qué interesante la técnica. Esto es como un corte, ¿verdad? Al centro, ¿verdad? Que a veces lo hacemos un poquito afuera, es al centro. Entonces, a ver, mi estimado, vamos a hacer al centro. ¿Eh?
¿verdad? Entonces, una vez más. Y ahí está. Muy bien. Entonces, por favor, ahí está. Shomenuchi to Kokyunai. No, María. No te golpeé. Ahora. Hey. Ok, amigos, llame. Hey, vamos a parar un segundito. Gracias. Ok. A ver, Oscarito. Entonces vamos a hacer otro poquito de Kokyunage. Entonces, ahora en Yokomen. El anterior fue en Shomen Uchi. Entonces, ahora vamos a hacer un poquito de Yokomen. ¿Se acuerdan? Es como dijo los sensei antecesores, por pegar, ¿verdad? Porque a veces, como decía un maestro, que tú somos buena gente y... aquí otra somos buena gente, por lo general. Entonces, un shome, por favor. Y... okay. Él viene. Entonces... importante, por favor, a su centro. Porque a veces lo hacemos un poquito afuera. No sé si fue el sensei Abraham que explicó algo que me gustó, que, o el sensei Sandoval, no recuerdo, que uno no puede lanzar por allá y el centro está por acá. Estamos como en bifurcación nosotros mismos, como cuando dice bifurcación, que a la derecha o a la izquierda, no te puedes ir a la derecha o a la izquierda, o vas a uno o vas al otro. Y siempre
centro, ¿verdad? A ver, Garito. ¿Viene? Centro. Este lado, por favor. Eso no vemos. Este lado. Y podemos hacer un poquito lo que se llama Sutemi Kwasa, que es un poquito de técnica de sacrificio. Si se dan cuenta, vamos al suelo, ¿verdad? Se puede desde arriba también, si alguien tiene problema de rodillas, ¿verdad? Pero la idea es aprovechar el peso bruto de nosotros mismos, el centro. Lo que llaman también botar centro, ¿ok? Por favor, hay dos. ¿Listo? Perfecto, llame. Vamos a cambiar, por favor. Ok. Siguiendo con la temática de los Kokyunai, que son de mis técnicas favoritas. Bueno, el Aikido es difícil porque tenemos tanta variedad de técnicas que es difícil decir cuál es la favorita, pero me gustan mucho los Kokyunai porque las que quería hacer ya las hicieron ustedes. No, como decimos en Guatemala, bromeando, vamos a hacer lo mismo, pero diferente. Aikido es fácil, pero es difícil. Y el que dice que entiende es porque no entendió. Así decimos en Guatemala. Es una filosofía japonesa muy profunda, ¿verdad? Es agua sensei. Ni siquiera los samuráis la entendían. Ah, eso es mentira. Muy bien, entonces quiero invitar ahorita a un amigo que curiosamente es mexicano, es mazatleco. Él es su arte, con aquel empezó, él fue Karate Do. Y miren, los favores se devuelven, la vida devuelve los favores. Él conoció el Aikido en Guatemala. Bueno, lo conoció por su papá. Y cuando estuvo en Guatemala trabajando, fue a practicar un poquito de Aikido, porque ellos son karatecas, familia karateca. Y le gustó el Aikido. Cuando su hijo lo llegó a visitar, le dijo, te voy a presentar el Aikido. Estuvo un mes en Guatemala y después le dijo, ¿te gustó el Aikido? No, me pareció horrible. Y la verdad es que no le gustó. No les voy a decir, ¡ay, se encantó! No, no le gustó para nada. Me pareció horrible. Me pareció muy feo. Pero después le sintió el sabor. Y ahora aquí está. Quiero invitar a Martín Casares de Mazatlán, Sinaloa. Muy bien. Entonces, a ver, Martín. Por favor, ser un poquito diferente. Si me haces un esquí, por favor, hacer un esquí.
Coqui una. ¿Por qué? Del, no más. Este lado. Verás. Entonces, como decía los sensei antecesores, hacemos te gatana. No con los dedos, por favor, porque no los podemos quebrar. Es con esta parte, como decían, de la carnita. Que hay un poquito de protección, ¿verdad? Entonces, cuando él viene, entramos así. Este lado. Eso. Eso, una vez más. Eso. Y al centro. ¿Ok? Por favor, ski kokyu nage. Lo marigato. Gracias. Para que la persona, digo, tirale esquí. Perdón. Nos quedan 5 minutos. 5 minutos. Ok, gracias, gracias. Tirale esquí. Es aquí. Ya tenemos como 3 minutos, ¿verdad? Ok, por favor, vamos a creo que nos quedan 3 minutitos. 3 minutitos por ahí. Entonces, a ver, Martín, ya que estás por ahí. Muy bien. Entonces, podemos hacer también la versión de Lura, sin herancias. Shomen, por favor. Pero curiosamente es en Aihanmi, ¿verdad? Porque ahí, si me las, digamos, podemos hacer aquí como para un Kote Gaeshi, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es esta forma, ¿verdad? Entonces, perdón, con esta, iba a ser otro. Él viene, aquí, y. Él viene.
Ok, por favor, entonces lo mismo. Yo me esquí, cogí un ague, pero en Ura, lo que nos dé tiempo. No, María. Ok, por favor, llame. Ok, entonces, muchísimas gracias, ¿verdad? Ya juntamos esta media hora tan especial que me dieron. Muchísimas gracias a todas las autoridades de Aikikaikan, a todos los miembros de Aikikaikan, a cada uno de ustedes, por su tiempo. Y ya para terminar, solo les quería contar, miren cómo cambian las cosas, qué bonito. Yo siempre vine a México solo. Guatemala no es un país muy aikidoka, no les voy a mentir, somos bien poquitos. Entonces, yo había viajado a México, muchas veces vine a otros países a recibir seminarios y siempre viajaba solo. Yo le decía a mis alumnos, antes no había WhatsApp, y hacía unos correos de este tamaño. Yo creo que nunca lo leyeron y nunca me contestaron, pero yo siempre venía solo. Hoy quiero agradecer a los amigos de Guatemala porque venimos 8 practicantes y su familia somos 12. Y nos decía Héctor que somos la delegación que más gente viene, imagínense yo. Entonces, muchísimas gracias a los amigos y quiero pedirles un aplauso, robarle la idea a Sensei Abraham Willis. Quiero
que se den un aplauso a ustedes mismos por ese esfuerzo, esa disciplina, que eso es lo básico de la equipo. Por favor, un aplauso para ustedes. Gracias. Vamos a terminar la clase, por favor. Y a ustedes. Domo arigato gozaimashita. Maestro, con mucho cariño le entregamos de Aikikaikan Neo México, otorga el presente reconocimiento a Pablo Buenafé por su valiosa participación como expositor en el primer Congreso Internacional Aikikaikan. Muchas gracias. Gracias. Qué bonito. Qué lindo. Muchísimas gracias. Gracias.